I'm here to get validated. You. You are awesome. Excuse me? You have an amazing face. You've got powerful features, man. Anyone ever tell you that? No. Then listen. You look a little down. And it may seem like sometimes people don't understand you. But someday, man, someday, people are gonna see you for what you really are. You really think so? Absolutely. You are great. Need a validation, please? You are great, ma'am. You have amazing cheekbones. Really? Sir, yes, we have a situation. Where? Oh my gosh. Ah, 6 months over. What the hell's going on? You've been through it. You know. You've had so much life experience that other people don't appreciate, but you know. Bless you, dear. They're not patronizing the shops. They're just coming to see him. Oh, sir. You're in great shape. You work out? Not for long. I do, actually. A bit. Yeah. Thanks. Young man. We are running a business here, not a social club. That is a fantastic suit. It really flatters you. You think so? You guys work so hard. You are the backbone that keeps this place running. It always felt like no one really appreciated us. Yeah, I mean, our jobs are so stressful, and it seems like most of the times people just don't see it. No, what you do is so important. You know, I bet the boss would love to meet you. You are great. Whoa! You provide hundreds of jobs, sustaining hundreds of families. That's huge. That's so good to hear. Most times I feel like people don't recognize that. I'm just the big bad man on the hill. Not at all. You give. Oh, my Lord. You know, I know some people who'd probably like to meet you. Take me home! Mr. President. No matter what people say about you, you have still got a great golf swing. God bless you. You do. You have a fantastic mustache. I bet Burt Reynolds and Tom Selleck look at you and get envious. I'm not kidding. Thank you. You're welcome. Changing the world with free parking and free compliments. New leaf. A very big new leaf. Your license is expired, sir. That is why you're great at what you do. You are so thorough. Really? You think so? Hugh, what is your secret? I just love to see people smile. So if you're feeling blue, all you gotta do is let it seems there is no one Hugh Newman cannot make smile. Next! Welcome to the Department of Motor Vehicles. Now serving B331 at window number 19. No one smiles in their driver's license photo, sir. It's not allowed. Next! Next! You are amazing. You are so efficient. Next! Victoria? Oh, that's a beautiful name. Next! You take such good care of your equipment. Oh, they're lucky to have you. We're closed, sir. Victoria. I just want to see you smile. Good night, sir. Where do I go for... We don't validate, sir. Thank you.
your eyes. Sorta. Oh, you have the most beautiful eyes I've ever seen. Next. You eat healthy, too. See, you take good care of yourself. That's awesome. See? You're even a great pet owner. You've given her a full hour's walk. Most people wouldn't take the time, but you care! Oh, boy, do you care. Have you ever smiled? Yes. When? When I was a little girl. Oh, I bet you had a beautiful smile. What happened to it? Next! Look like anyone you know? Next. There's color and black and white. Next. I just wanted to see you smile. I'm sorry. Next! I'm here to get validated, please. You're okay, I guess. Okay. Did you say okay? Yeah, you're fine. Don't you have anything else to say? What's the point? Excuse me. Could you take our picture? Thanks, I really appreciate it. It's our first time here. Smile. It's not a real smile. You guys love each other? You're on vacation, traveling the world. Wish I could travel the world with the woman I love. Wish I could have someone take our picture. I'd really smile. You guys have every reason to smile. You're gorgeous. You're in the prime of your lives. And you guys are great. Hold it right there. Now that is a smile. Hey, one more, right here. Oh, that's excellent. One more. Beautiful. Here, look at each other. Oh, fantastic couple. What do you love most about your wife? She accepts me. Despite knowing. Where did you meet? On jury duty. Oh, I served your country and met the love of your lives. You guys are awesome. Beautiful. Nice meeting you. Thank you so much. Okay, bye. Excuse me. Get the most sincere smiles out of people I've ever seen. You want to make some extra money shooting stuff like this? Pardon me, folks. Sorry to interrupt. You're a beautiful couple. Are you models? No. Would you like to be? Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Invertir en nuestros emprendimientos es creer en el futuro. Artemisa, www.artemisaonline.com.ar. La sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz. Dice así un viejo proverbio anónimo.
Y la verdad es que viendo el video con el que iniciamos el programa de esta noche, no quedan dudas del valor y de la importancia que tiene una buena sonrisa. En el programa pasado hablábamos de la diferencia entre la empatía y la simpatía y decíamos que no hay que sonreír por sonreír, que en realidad el secreto está en buscar una buena causa para que el otro sonría y de esa manera encontrar la clave que nos va a transformar en los mejores vendedores. Te recomiendo en el último bloque del programa la segunda parte de este video que presentamos porque ahí vas a poder entender, comprender y aprender la importancia que tiene la sonrisa. Y claro está que cuando uno habla de sonrisa, lo primero que se le ocurre es cuando uno está de viaje, cuando uno hace viajes. Ahí la sonrisa brota de forma natural. Por eso la gente de Piscis Viajes y Turismo te propone un viaje que sin dudas te va a arrancar más de una sonrisa. Mendoza diferente. Salida el 31 de octubre. 3 noches en el Hotel Torreón de 3 estrellas. Con una particularidad impresionante. Un día completo en termas de Cacheuta. Allí, en diferentes piletas con diferentes temperaturas, cubiertas y con vista a los picos nevados, podrás sin duda despertar una gran sonrisa que quedará grabada no solo en tus fotografías, sino en tu memoria. Si querés hacer este viaje, Mendoza, visitando las termas de Cacheuta, te propongo que en este mismo momento mandes un WhatsApp al 351-810-1234. Un nuevo número de teléfono para que hagas la reserva en este momento. 810-1234. Un WhatsApp y tendrás una reserva para este viaje imperdible. Nosotros te vamos a dar un consejo, como muchos de los que damos en el mostrador. Cada vez que vayas a una entrevista laboral, pensá en algo que te arranque una sonrisa. Seguramente vas a tener algunas posibilidades más para conseguir ese trabajo. Por eso ahora presentamos la búsqueda de la semana. Nexo Group, consultora de recursos humanos, nació hace 15 años y desde entonces construye sus vínculos, sus productos y sus servicios basados principalmente en la confianza. 15 años de empresa. 15 años de conocimiento, 15 años de vida. Nexo Group. Pensamos en vos, pensamos por vos. La búsqueda laboral esta semana es para vendedores agresivos para importantes empresas de la ciudad de Córdoba. Se requieren personas mayores a 25 años, de sexo indistinto, con movilidad propia para moverse a la zona de Armada Argentina o si bien que residan allí, que tenga una experiencia comprobable en ventas, esto es excluyente, y también que tenga disponibilidad full time. Las tareas a cumplir son las ventas de mostrador, también el asesoramiento y visita a clientes, el aumento de la cartera de clientes y también el armado de presupuestos. Se ofrecen una contratación inmediata, posibilidades de crecimiento y excelentes condiciones laborales. Para todos aquellos que estén interesados en aplicar a este puesto de trabajo, deberán cargar su currículum en nuestra página www.nexo-mediogroup.com.ar. Una sonrisa significa mucho. Es más, una sonrisa puede significar todo. Dura unos segundos, pero su recuerdo puede durar toda la vida. Por eso, nunca te olvides del poder que tiene una sonrisa a la hora de vender. Nosotros ahora presentamos el Bizletter, el lugar donde las empresas se transforman en noticia. Bienvenidos a otro Bizletter del Mostrador. La primera noticia de la noche es que habrá una infraestructura que va a mejorar el turismo tanto en la Argentina como en Córdoba. Estamos hablando de la cadena de hoteles Amerian, que va a abrir 3 nuevos hoteles en distintos puntos del país. Uno será en Rosario, otro en Ushuaia y por último abrirán uno en Calamuchita, en Villa del Lique,
que abrirá sus puertas para enero del 2016. Este será un hotel 4 estrellas superior con espacios comunes. En otro orden de cosas, te mostramos la entrega de premios que Geocomunicaciones y El Mostrador realizaron el miércoles pasado. En las imágenes se puede ver a la gente de Geocomunicaciones entregándole el premio a la flamante ganadora. Por supuesto, otra acción más del Mostrador para contribuir con los negocios en Córdoba. En este programa estamos mostrando y demostrando el verdadero poder que tiene la sonrisa. Te recomiendo no moverte de ahí porque en el próximo bloque te voy a mostrar la segunda parte del video que pasamos recién, en donde no van a quedar ninguna duda de la importancia que tiene una sonrisa a la hora de vender. Pausa y enseguida seguimos. Córdoba limpia, limpia Cotreco. Córdoba limpia, limpia Cotreco. Viví lo que más. Love Córdoba. Locales, oficinas, viviendas y entretenimientos. Unidades 100% financiadas. Hasta 180 cuotas en pesos sin interés. Llama hoy al 0810-777-8777. Love Córdoba. Distrito Urbano. Es otro desarrollo de Inverco. Tené hoy tu piscina en Dus Plus. 15 años de garantía, instalación en el día y con la mejor financiación. El verano está llegando. Disfrútalo con tu piscina en Dus Plus. Sheraton Córdoba Hotel. Al mal tiempo, buena cara. Así solía decir mi abuela cuando alguna circunstancia no le era muy favorable. Lo cierto es que esta noche, que estamos hablando del verdadero poder de la sonrisa, debemos tener en claro que la sonrisa atrapa, la sonrisa atrae, la sonrisa empatiza, la sonrisa soluciona problemas. La sonrisa es una herramienta realmente muy poderosa, no solo en el mundo habitual, sino también en el mundo de los negocios. Por eso, esta noche le vamos a rendir, o le estamos rindiendo, un gran homenaje porque así se lo merece. Por eso también te invito a ver ahora la segunda parte de este espectacular video en el que no van a quedar ninguna duda de la importancia que tiene la sonrisa cuando es bien ejecutada. Would you like to be? You have two of the most beautiful eyes I've ever seen. Excuse me? Your eyes, they're gorgeous. You're gorgeous. And your dress matches your eyes. It's perfect. May I? Okay. What do you love most in all the world? My daughter. She has the most wonderful smile. Hello, 310 Cleaning, Hugh Newman. Hello, Hugh. Can you just put your driver's license on there when you're done? Sure. Thank you. Hey, ma'am. How did you... You're smiling. But she... Did you... Where's Victoria? You don't work here if you were fired. Yeah! Fired? Why? You worked violent.
Look at this. She did these. Look at that. They're all smiling. Look at that. Those pictures suck. They're not supposed to smile. Where is she? So much fun on this trip. The stories you're going to tell people when you get back will be amazing. I can't wait. I've always wanted to see Paris. I tried everything. What happened? When I was a little girl, my mother got very sick. And she stayed that way. And over the years, she just got so sad that she forgot how to smile. And seeing her like that, I couldn't smile either. And I didn't. For years. But then one day, a young man came up to her and told her how beautiful she was. So beautiful that he wanted to take her picture. He made her smile. And suddenly, after all those years, she got better. I looked everywhere for you, but I couldn't find you anywhere. I went to every garage in town. I paid every fee they had, but I couldn't find you. You paid for parking? For me? Yes. Because you are great. You are amazing. No one has ever said that about me before. Una de las 15 claves para convertirse en un emprendedor exitoso o en un comerciante exitoso dice que es obligatorio tomarse vacaciones. Por eso tengo para darte un muy buen consejo. Hoy el mejor negocio está en disfrutar unas muy buenas vacaciones en Brasil, un viaje que cierra por donde lo mires. Y si querés que este viaje sea aún mejor, tenés las guías visuales top 10 con los consejos que necesitas para saber aprovechar al máximo tu tiempo en el viaje. Guías visuales top 10 para conocer las 10 mejores ciudades del mundo. Próxima entrega, Río de Janeiro, el viernes de octubre a 59,90, más tu diario, como siempre, La Voz del Interior. Y nosotros, con este consejo de vacacionar en Brasil, nos despedimos con el firme consejo de tener en claro la diferencia entre reír y sonreír. Y para tenerlo en claro, sonreír convierte a las personas en mejores vendedores. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Buena semana para todos.